Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, por el título del video ya se pudieron dar cuenta de lo que se va a tratar este video. Vamos a abrir unas cajitas que me llegaron de Princess House. Ya saben que Princess House siempre nos tiene cosas hermosas para la cocina, para que nos animemos a echarle más ganitas ahí en la cocina. ¿Cómo de que no, verdad? Entonces, bueno, Isabela, ¿me vas a acompañar a abrir las cajitas de Princess House? Sí. Bueno, Isabela dice que sí, que se va a quedar conmigo. ¿Y ustedes qué? ¿Se van a quedar conmigo a abrir esas cajitas de Princess House? ¿Qué tal? ¿Se quedan conmigo? Y les tengo una sorpresita, ¿eh? No se me vayan. Así es que, ¿qué, Isabela? ¿Comenzamos? Sí. ¡Comenzamos! Bueno, muy bien. Vamos a comenzar abriendo esta cajita. No sé si me enfoqué muy bien aquí o no. ¡Ay, es complicado! Estos videos se ven fáciles, pero como yo no me grabo normalmente así, como que no me hallo. Bueno, vamos abriendo esta cajita. Yo, la verdad, miren, las que ya me siguen saben que yo estaba en México de vacaciones. Duré como un mes en México, pero yo ya las había recibido, pero no las quería abrir hasta hacerles el videíto. Y bueno, miren, ¡ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Wow, wow, wow, wow! Son las de Vida Sana. ¡Ay, vean qué hermosa! Vean la tapa. Vean la tapa, está súper bonita, muy linda. Wow, muy linda. Miren, con una valvulita ahí. Vamos a ver, vamos a dejar por aquí la tapa. Vamos a sacar la olla. Wow, miren, vean. Un librito con un instructivo ahí de, bueno, pues, detalles de la ollita. A ver. Ay, qué peso, ¿eh? Está preciosa, en verdad. En esta. Ay, oigan, disculpen si miren que hoy que hablo así como que medio raro, pero es que traigo brackets y... Ay, no, es bien difícil, ¿verdad? Véanla, esta es la de 12 pulgadas. Véanla qué hermosa. Son estas de Vida Sana. Está súper, súper bonita. Déjense la foto así para que la puedan ver. Ay, linda, ¿verdad? Linda, hermosa. Es un tamaño... Es como que el clásico tamaño para cualquier cosa. Está perfecta, está preciosa. Y el peso es muy bueno. Porque ¿saben qué? Una olla pesada denota calidad. Entonces, esta está preciosa. La vamos a poner como por aquí. Y ahora vamos a abrir otra cajita. A ver, aquí arriba esta otra. Espero que me esté enfocando bien, ¿eh? Si no, adiós, videito. Vamos a ver. Y fíjense que les quiero platicar que debido a que me han llegado tantos mensajes por mi Instagram. Si no me siguen por Instagram, síganme en Instagram. Ahí diario les estoy mostrando todo lo que preparo de comer. Yo estoy encantada con Princess House. Estoy enamorada. Me encanta la calidad, el tamaño, todo. Y debido a tantos mensajes y a lo que me ha gustado Princess House, decidí que, bueno, me inscribí con ellos, ¿verdad? Y si alguien de ustedes ya está interesada o interesado en adquirir alguna de estas cositas, yo aquí abajo voy a dejar mi link para que vayan directamente y puedan adquirirlas y comprarlas. Si llegan a tener algún problemita y quieren comunicarse conmigo, bueno, por lo pronto pueden comunicarse conmigo por medio de Instagram. Entonces, por si tienen alguna dudita, a ver, vamos a ver qué es esto. Ay, se ve muy grandecita también. A ver. Ay, mira. Qué bonito. Miren, instrucciones de cuidado y de primer uso. Vean esto. ¿Qué es? Ay, preciosa, preciosa la tapa. A ver, ya lo saco. Vean esto. Ay, no. Vean este grabadito que tiene. Está preciosa. Vamos a ver. ¿Qué es en sí la olla? Ay, no, voy a empezar a hacer mi tiradera aquí, pero pues ni modo, ¿verdad? Ay, les va a encantar esta. ¡Dios mío! ¡Qué hermosa! Vean esto. Ay, miren, con antiadherente. Ay,
Vean, esta es de 8.75 cuartos. Es un tamaño también muy, muy, muy bueno. Vean, es que me encantan las ollas grandes. Yo las ollas grandes nunca las encuentro en ninguna tienda. A mí me gusta que sean anchas y grandes, que me abarquen bien lo que es en la estufa. Porque saben que cuando tenemos ollas grandes, eso ayuda mucho a que no estemos ensuciando tanto, tanto la estufa. Créanme, lo poco, lo mucho cabe en estas. ¡Ay, no! ¡Qué linda! Miren, vean. Esta es el modelo 5237. Y déjenme ver. Sí. Déjenme, se los acerco ahí para que lo chequen bien. Vean. Miren. Ahí está el modelito, 5237. Está súper bonito. Ahorita de todos modos los voy a acomodar aquí en la mesa, les voy a hacer un close-up. Vean esto, con el antiadherente. Vean nada más. Ay, joles. Muy, muy linda, muy linda. Vamos a abrir la que sigue. Déjenme, la voy acomodando aquí en la barra. Ay, está preciosa. Esa excedió mis expectativas, la verdad. Está preciosa. Fíjense que, bueno, si ustedes vieron mi otro videito de Princess House, les estuve platicando. ¡Ay, híjoles! ¡Está pesadita! Que, que yo estaba muy emocionada. Yo tenía una que había comprado. Miren, de verdad se los digo. No sé para dónde voltear, disculpen. No dejo de cocinar en ella. La lavo y otra vez la vuelvo a usar. La lavo y otra vez la vuelvo a usar. Es que estoy encantada con estas ollas, la verdad. Y saben que es muy importante tener productos buenos en nuestra cocina. Así es que, a ver. Bueno, aquí viene la facturita, ya ven. La información. A ver, a ver. Bueno, otro librito de estos con instructivo, cuidados. Es importante darles una leidita. De Cook Solutions, vamos a ver si adentro es eso mismo. Aquí vienen, esas son las que se llaman, creo que apilables, no estoy muy segura. Vamos a ver, a ver, espérenme tantito, vamos a abrir las números. Ya les digo, yo ya tenía ahí con estas ollitas un buen tiempo guardándolas para abrirlas con ustedes, pero ya estaba desesperada. Imagínense aquí con las cajas ahí en la esquina amontonadas. Miren, hermosa. Yo ya estoy usando una de estas y me encanta que tenga el silicón aquí. Es como un siliconcito ahí por dentro. Yo siento que esto ayuda mucho a protegerla de que no se empiece como a llenar ahí la comidita por dentro. Miren, véanla. Muy bonita. Esta es la tapa. Vamos a sacarla ahora. Parece que aquí vienen dos. ¡Ay, qué linda! Ay, no, discúlpenme, es que la verdad me siento así como hasta hinchada. Todavía no me hallo muy bien con esto de los brackets. Pero es una decisión que, ¡ay, que estaba yo posponiendo y posponiendo esto de los brackets! Vean nada más. ¡Ay, está preciosa! Vean. Vean el tamaño. ¡Ay! Vean esto. Vean. Vean por dentro. El tamaño está precioso. ¿Saben qué? El tener una olla con un peso así es lo mejor que podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque nuestra estufa no está bailando. No está bailando a la hora de cocinar. Es muy bueno tener ollas de calidad. A ver, acá está la tapita. Miren, vean. ¡Ay, Dios mío! Súper bonita. Déjenla, paso esta acá de una vez a la mesita. No se me vayan. Aquí sigo. Y de este ladito hay otra. Vamos a ver. Vamos a abrirle. ¡Auchis! Yo quería hacer también este video rápido. Porque ahorita, déjenme ver. Hoy es viernes. A ver si puedo subirles este video lo más rápido posible. Para que si hay por ahí algún descuento, lo aprovechen. Siempre hay descuentos, ¿eh? Vean, ya quizás más adelante les formo yo un paquetito, pero primero quería abrir estas con ustedes. No quería yo abrirlas sin que estuvieran presentes, vaya. Bueno, vean. Son estas.
nada más. Vean, es que el terminado está precioso, vean. A las personas que nos gusta la decoración, nos encanta que todo tenga detalles. Vean esto, está hermosa, hermosa. Bueno, por cierto, yo tengo videitos de decoración para las que son nuevas. Yo cocino mucho con una olla, express eléctrica, la Instant Pot, me encanta, me encanta. Pero por supuesto que no todo lo hago en la Instant Pot. Vean esta, está hermosa, veanla. Esta es la de 12 pulgadas, miren, esta es la de Healthy Cook Solutions, veanla, qué linda, con, bueno, resistente por poquito, miren, vean, con las agarraderas un poquito ahí con silicón, veanle, está hermosa, un tamaño ideal, un tamaño perfecto para arroz, bueno, es lo que se me vino a la mente, pero cualquier cosita, ¿verdad? Es que yo cocino mucho, entonces de repente... Bueno, se las voy a ir poniendo aquí, miren, por muchos laditos, para que las puedan seguir viendo. A ver, estas son las apilables, aún hay más. Estas vienen dos tapas, pero vienen tres ollas, es lo que estoy viendo, creo. Así es. Son tres ollas y dos tapas, pero las tapas le quedan a todas las ollas. Vean este tamaño está padrísimo, ideal. Miren, vean esto. Vean, ¿cómo que se les antoja aquí? Bueno, a mí se me antoja como un chicharroncito en salsa verde, vean. Yo hago bien seguido eso, miren, ay, Dios santo. En gorditas o en puros taquitos. Voy a la carnicería, los pico, los preparo con una salsita verde sencilla. Y aquí en la casa todo les gusta. Pico cebolla, cilantro, con tortillitas recién hechas, ya sean, pues la verdad, hasta de la tortillería. Miren, vean, como les digo, esta sí trae este jueguito de tres, son las tres ollas y trae dos tapas, pero en realidad a mí no me encanta tener muchas tapas, ¿eh? A mí sí me gusta como que eliminar ese espacio, entonces a mí no me perjudica que vengan dos con tapa y una sin tapa, mientras que les siga quedando, pues está perfecto, miren, vean, está preciosa. Ahorita les enseño todas. Vamos a dejar esta aquí. Y vamos a abrir la grandota. Esperen un momentito. Quito un poquito esto de aquí y seguimos. Bueno, vean esta. Está súper grandota y pesada. Entonces yo creo que la voy a subir arriba de la sillita. Y luego ya les voy a enseñar todo este ladito. ¿Sales? Vamos a abrirla. Déjense la salgo de aquí. Pienso que para abrirla sí está más fácil aquí. Vean. Ay, joles, ¿qué habrá aquí? Ahora sí. Ay, santo Dios. Ay, vean esto. Vean cuántas cosas. Ay, no lo estoy enfocando bien. A ver, ay, 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 qué emoción. Vamos a ver. Vamos a empezar con esta. Uf, déjenme acomodo bien para que estén checando bien estos paquetitos. Ya estamos bien por ahí. Ahora sí, vamos a abrir esta. Uf, uy, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Fíjense que en el otro video yo me emocioné tanto con todos los comentarios de que las quieren y que las quieren. Y es por eso que decidí que, bueno, que ingresaba yo aquí a esta compañía para yo tener mis ollitas, ¿verdad? Y también para ayudarlas a que ustedes las obtengan. Y ya sé lo que es esto, miren. Vean, un refractario, véanlo, súper bonito. Ahorita lo quito del plastiquito para que lo vean bien. Les voy a decir algo, miren, yo aquí preparo de comer, yo trato de hacer mucha comida y luego la que me sobra para que lleven de lunch aquí, pues, mis chicos, mi marido, ¿verdad? Y todo, vean. Y es muy bueno sacar la comida de tus ollas, no dejarlas ahí y luego ya guardarlas, miren, vean. Entonces... pues ya aquí los guardas, vean, está súper bonito, con el mismo diseño este de las florecitas, ¿a poco no está hermoso? Vean el tamaño, súper lindo, súper lindo, ¿ven esto? ¿Eh? ¿Qué tal? Me encanta, me encantan estos, también lo voy poniendo acá en la mesita, denme chance. A ver, a ver.
Ay, híjoles, vamos a abrir otra ollita. Otra cajita, ¿cuál ollita? Voy a ver, no sé cuál. Ay, esta caja. Nunca me imaginé que trajera tantas maravillas, tantas sorpresas. A ver, ay, híjoles. Y es que, sí, de verdad, yo iba con las cajas, pero como me fui a México, ¿verdad? Como me fui a México, miren, es otro de estos. Súper prácticos, ¿eh? Súper buenísimos. Ve como que sean de vidrio, la verdad. No es sano guardar en contenedores de plástico. Siempre opten por los de vidrio. Vean esto. ¿Eh? Súper facilitos. Véanlo. Otro. Otro súper bello. Vean esto, qué bonito. O sea, aparte de bonito, ahí está ya. Miren, vean. Es como para sacar el vaporcito para que no se atasque también la tapita. Vean. Ay, no. Súper bonito, déjenme lo coloco acá también y vamos a seguir abriendo. ¡No, hombre! Yo tenía aquí mi cocina toda recogida y ahorita ya cajas y cajas por todos lados. Ay, pero qué importa, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, no, y es que cuando tienes las cosas necesarias, miren, para hacer una receta se necesitan los ingredientes frescos, adecuados. Ay, de que a ti te queda muy buena. Muchas veces es los ingredientes, pero también los utensilios de cocina que tengamos. Es bien bonito tener una olla bonita, invertir en tu cocina, es en donde tú comes. ¿Cómo de que no? O sea, todos los días se necesita cocinar algo. Digan, ¿cómo de que no? Que sea un huevo. Pero las cosas de cocina es como el colchón. Vivimos en la cocina. Y aquí está lo de la garantía, porque recuerden que Princess House tiene excelente garantía. Es una compañía ya reconocida por muchísimos años. ¿Quién no ama Princess House? Es que no ha habido alguien que me diga, ¡ay, no! No me gusta. No, al contrario. Las que comenzamos a comprar Princess House, quedamos enamoradas, maravilladas. Y queremos más y más. Miren. Vamos a ver. Ay, miren. Chequen estos, ¿eh? Léanlos. Denles una leidita. Son muy útiles para su mantenimiento de nuestras ollas, ya que invertimos su dinerito en ellas, ¿verdad? Déjenme recojo esta gelecita. Ya que invertimos, les digo. Ay, no. Estas, vean. Estas agarraderas me encantan. Estas clásicas. Ay, no, no, no. Súper bonitas. Pero esto de aquí me tiene a mí muerta, muerta, emocionadísima. Es que sí, que las tapas también estén decoradas, como de que no, vean qué linda. Qué bonitas. Ahí, ¿qué les estaba diciendo? Que claro que invertir en nuestros utensilios de cocina, como de que no. ¡Ay! Vean esto. Son de esas ollas que en cuanto las ves, dices, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, no me importa. Pero esta olla tiene que estar en mi vida y esta es una de esas. Ay, no, 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 está hermosa. Está hermosa. Miren, como les digo, yo más adelantito les voy a estar haciendo paquetitos. Pero ya si quieren ingresar ustedes aquí a mi página y quieren comprar algo, háganlo. Yo voy a tratar de subir este video lo más rápido posible, hoy mismo, si es posible. Y cualquier duda, otra vez se los repito, en Instagram, búsquenme en Instagram, igualito que mi canal, Fabi Mami, todo pegadito. Yo ahí cualquier duda, o si me quieren llamar ahí por medio de Instagram, ahí voy a estar a sus órdenes. Yo estoy comenzando, no crean que sea así como que muchísimo, pero sí es muy fácil ir directamente ahí por medio de mi link y comprar, ¿eh? Así es que, pues yo muy agradecida de que me compren directamente con mi link, se los agradezco muchísimo. Muchas de ustedes ya saben que esto es por medio de mi amiga Erika. Y bueno, vean esto. No, es que ya estoy enamorada, enamorada, enamorada. Ustedes saben que depende de nuestras familias como que manejamos los tamaños. Este está precioso. Está precioso. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y bueno, vamos a retirar esta. Yo les empecé a dar de esa que les acabo de enseñar. Miren, es la 5720. 5720, vean, de esa. Es de 6 cuartos. Es la que estoy viendo. Y es de la Princess Heritage. ¿Ya me le salí? Ay, no. Es que me siento hasta cachetona con esto de los dientes. Ay, no. Pero pues, ni modo, ¿verdad? Me los quité cuando me casé. Y hace muchísimos años. Se me volvieron a enchuecar.
Y ahora dije, no, ni modo. Si estoy llevando a mi hija, yo también voy a aprovechar. Porque no nada más es los dientes chuecos, sino que te va afectando, a la mordida y hasta dolores de cabeza y todo. Yo no sabía. Bueno, no me quiero salir del tema. Vamos a abrir esta otra. Ay, híjoles. A ver. No quiero al rato confundirme cuál es cuál. Vean esta. Esta... son de las de Vida Sana. Estas de las gorditas que tienen, creo que 5 capas. Ay, no. No, no. Es que te enamoras de una y luego dices, no, es que esa también. Tiene que estar en mi vida, esta también. Ay, miren la que consentida. Uy, qué linda. Espérense que se me cayó otra cosita de estas. Y no las quiero dejar porque luego con mi niña. Vean esto. Ay, no. Ay, no, 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 no. Vean nada más. Ay, canija, qué bonita. Vean esta, por favor. Vida Sana. Ay, otra vez ahí el librito. Ay, vean las agarraderas. Es que alguien a tu casa va a la comadre. Ay, comadre, ¿tienes Princess House? Sí, claro que sí, vean esto. Ay, discúlpenme, así yo soy. Yo soy así, vean. Mucho Willy Willy, es que se las quiero presumir, vean, se las quiero enseñar. Ay, no, 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 esta está linda. A ver, déjenme ver los cuartos de esta. No, vean el peso. Ay, 2.5. Ay, súper linda. Miren, para los que no cocinan tanto, aquí imagínense. Perfecto, un caldito, un arroz así chiquito. Para los que nada más son como dos, para las recién casadas, esta está ideal. Bueno, es que como yo cocino tantísimo, siempre pienso así. Vean. Ay, no. Pero es que en realidad todos los tamaños los necesita uno. Bueno, esta es, ya les dije, la 5561. Me está dando ganas de ponerlas en su cajita para yo no confundirme. El otro día que les grabé lo de las ollas, tenía a mi hijo ayudándome. Hoy no, ya, bebé. Entonces, por eso no sé cómo que me ha desubicado una. Pero aquí estamos, le echamos ganas. Lo bueno es que las estamos abriendo juntas. Ahorita se las voy a enseñar todas ahí en mi mesita. Ya sé, creo que ya sé lo que es esto. ¿Y dónde dejé mi abridor? Miren esto. Sí. Miren nada más. Y aquí vienen los dos, miren, ven. A ver, a lo mejor muchas de ustedes ya saben lo que es esto. Son estos los bowls. Que para la harinita, que para preparar una salsita. Miren, Vean, y miren para que no se te resbalen. Vean qué buena idea. Qué bien esto, qué bien pensado, Qué bien. Aquí un pequeñito, vean, para que esté. Perfectos. Vean el otro. Dejen, les quito todos los empaquitos para que los vean. Ay, no. Súper bonitos. Me imagino que acá está. Sí, así es. Las tapas, vean esto. ¡Ay, qué bonitos! Vean, acá está el del chiquito. La tapa del chiquito. Vean nada más. Y miren ahí con el logo. Con el logo ahí de Princess House. ¡Ay, no! ¿Saben qué? Aquí, bueno, este chiquito. Que un atún. Que una ensaladita. Que lo que te sobró de una ensaladita, miren al refri. Y fresco, fresco que se conserva todo aquí en este material. Veanlo, está... ¿A poco no está encantador? Y vean el otro tamañito. Ahorita se los enseño todo juntito. Déjenme saco. Creo que estas son de las cositas que te dan cuando eres anfitriona, ¿eh? O que ya compras de una cantidad para arriba. Todo esto ya lo puedes agarrar. Vean. Qué bonito. Vean. Hola. Con el ojito. Ahorita se los saco. Para que lo vean bien. Ay, ya casi se me acaba todo lo que les quiero enseñar. Creo que sí. Creo que es la última. ¿Qué será? Vamos a ver. ¿Y no se quiere abrir? Ábrete, por favor. Ay. Vamos a ver. Ya les digo, me fui a México. Ay, qué
consentida. Y por eso no les había sacado esas ollas. Luego les hago un videito de cómo las lavo. Bueno, yo cualquier otro tipo de ollas, pero de igual forma voy a checar todo el instructivo para estrenarlas. Ya lo hice con mis otras ollas, pero a las demás me imagino que es lo mismo. Vean esto. Ay, este tamaño está encantado. Estas son como de las clásicas, estoy casi segura. Vean nada más. ¿Qué tal, eh? Ay, no. Vean esta. No, es que está hermosa. Y esta es de 3/4. Ay, no, no, no. Qué linda. Este tamañito como para una sopa chiquita. Ya ven, como yo que tengo a mi rubia y a veces no es lo mismo que come mi niña, la chiquita de los grandes. Porque, bueno, no están ustedes para saberlo, pero sí yo para contárselos. Que yo tengo 4 hijos. Mis hijos mayores tienen 22, 20 años, 15, y mi rubia de 3 años. Yo tuve a mi niña, la más chiquita, cuando yo tenía 40 años. Yo ya no planeaba, pero Dios me la mandó. Y fíjense que, pues, volví a comenzar. Entonces, muchas de mis comidas a los demás les gusta, pero a mi rubia no. Y en estas, miren, una sopita, un fideito para ella. Mírala, está linda, ¿a poco no? Está hermosa, hermosa. ¿Y qué creen? Creo que aquí ya terminamos. Ya no hay nada en las cajas, ya no hay nada. Déjense, las acomodo todas y se las muestro aquí en mi mesita. ¿Sales? Vamos a acomodarlas. Y miren nada más. Aquí ya les muestro todas las ollitas. Vean estas de vida sana. Súper preciosas. Vean nada más. Esta, la grandota con el antiadherente. Ay, no. Súper bonita. Vean los dos moldecitos. Esta que me encantó, me encantó, me enamoré. Bueno, es que me enamoré de todas. Son de esas que dices, no, quiero esta. No, también esta. Vean esta chiquita. Preciosa, preciosa. Y este es el juego que les digo, que es como de la misma línea. Muchas veces vienen así los tres. Y le queda la tapa. Miren. Ven esto. Le queda esta o viceversa. Entonces, muchas veces, por estarlas guardando, no me interesa tener tantas tapas. Y más, como les digo, sí les queda. Y estas son apilables, ¿eh? Se enciman unas, las tres. Y este caso resuelto, ahorita se las acomodo para que vean. Miren estos, los bowls. Ay, vean qué bonitos. Y esta, bueno, es que estoy enamorada. Díganme, díganme si ustedes no se enamoraron como yo. Y bueno, aquí las dejo con esta, con estas ollitas preciosas. Y dejen que les diga algo más. Y bueno, vean esto, vean cómo quedó la cocina. Pero qué importa, ¿verdad? Y bueno, ya les digo, les recuerdo que si están interesadas en alguna cosita de estas ollas, ahí les voy a dejar mi link para que vayan directo. Y bueno, muchísimas gracias a todas las que vayan y compren algo ahí por medio de mi nombre. Las quiero mucho y recuerden que si Dios quiere, nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas, muchas, pero muchas gracias.